La Iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial de los Pobres, una oportunidad de gracia para hacer examen de conciencia personal y comunitario. Así lo expresa el Papa Francisco en su mensaje para esta sexta edición de una jornada que también se vivirá en la Archidiócesis de Toledo. Don Francisco Cerro asegura que es una llamada a recorrer el camino de la salvación. El Papa Francisco instituyó con motivo de la conclusión del año de la misericordia la Jornada Mundial de los Pobres en noviembre de 2016 y este año alcanza su sexta edición bajo el lema Jesucristo se hizo pobre por vosotros entra dentro de lo que el papa francisco siempre se ha caracterizado y es por su, su amor preferencial por los pobres o su, su, su deseo de que toda la iglesia eh, ojalá decía el sueño con una iglesia pobre y para los pobres no entonces yo creo que esto entra dentro de lo que el papa francisco vive y que ha transmitido con fuerza a través de sus palabras sus gestos y su vida no en su mensaje con motivo de esta jornada mundial, el pontífice nos recuerda que la caridad no es una obligación, sino un signo de amor que no debe realizarse un solo día al año. Lo que nos invita sobre todo es que a nuestra caridad y nuestra realidad al servicio de los pobres sea operativa, realmente no se quede en palabras, ni se quede... Yo creo que las tres características de siempre son, por una parte, que se ilumine esta, esta jornada a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y esa palabra siempre nos lleva a un servicio a los más necesitados. Una realidad operativa que se traduce en gestos concretos, tal y como el Papa Francisco hace cada año. Yo recuerdo cuando voy muchas veces que voy a Roma, allá en, el, en la plaza de San Pedro, los barbones que se llaman los mendigos, pues todos te cuentan que, que han estado con el Papa, que han comido con él, que les ha hecho unas eh, duchas y unos servicios allá para que puedan ser atendidos. Yo creo que la caridad y el amor a los más necesitados tiene que hacerse concreción y realidad. ¿no? El Papa Francisco, en su mensaje con motivo de la sexta Jornada Mundial de los Pobres, lanza un llamamiento a la solidaridad en medio de un mundo herido por la violencia y la guerra y pide dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas dejadas a merced de la incertidumbre y la precariedad. Y en la Jornada Mundial de los Pobres, en nuestra Archidiócesis, el señor Arzobispo de Toledo presidirá a las 12 del mediodía la Santa Misa en la Catedral Primada. Tras la Eucaristía, cerca de 200 personas atendidas en los diferentes programas de Caritas Diocesana disfrutarán de una visita guiada por el templo primado. La catedral no ha dudado en ningún momento, no solo en acoger, sino colaborar y ponerse manos a la obra para que toda esta jornada sea de verdad pues, un acto. Eh, de la iglesia, de la iglesia diocesana y de la iglesia aquí en la catedral, que es la iglesia madre por todos los medios. La jornada finalizará con la comida que se servirá en el claustro de la catedral a cargo de Caritas, con la colaboración de la Cofradía de la Santa Caridad, del Descendimiento y del Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor.